Te va a cambiar la vida este vídeo, te lo aseguro. Te voy a dar 5 aplicaciones para tu iPhone súper útiles. Ya te avanzo que no son las típicas. Son 5 aplicaciones muy diferentes y por supuesto gratuitas, pero que tras instalarlas no vas a poder vivir sin ellas. ¿Te atreves? Mira. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Juan Antonio Morales y esto es por supuesto Urban Tecno. Antes de empezar, ¿eres de los que usas el iPhone para grabar? Pues bien, si lo haces, tienes dos opciones para editar ese mismo vídeo: o bien utilizando tu propio iPhone, o bien exportar esos mismos vídeos al ordenador o Mac para editarlo en condiciones, para que así tenga un resultado más profesional. Pues ahí va mi primera recomendación: Wondershare Video Converter Ultimate. Un programa más que una aplicación para convertir esos vídeos que hemos hecho a cualquier formato, para así editarlos sin ningún problema. Y es que permite la conversión a más de mil formatos. Por supuesto entre ellos MP4, MPG y AVI además de una manera muy muy rápida. Pero vamos allá ya que permite descarga de vídeo o sonido en MP3 de YouTube, Daily Motion o Vimeo que podrás utilizar si quieres en la edición de tus vídeos. Por cierto también permite una primera y simple edición con herramientas para recortar, unir y aplicar distintos efectos. Así como incluir subtítulos que quizás luego en la edición final es más complicado desde el móvil. Una vez convertidos esos vídeos y una primera edición, por supuesto, permite la conversión de vídeos a DVD o Blu-ray, para que así se pueda reproducir prácticamente en cualquier dispositivo, para así finalmente pasarlos al iPhone para editarlos finalmente, aunque también podemos hacerlo a un móvil Android o a cualquier disco externo. Wondershare Video Converter Ultimate, así se llama el programa, ideal como ya digo para convertir cualquier vídeo al formato que quieras y editarlo en tu iPhone, PC o Mac sin ningún problema. Entre otras muchas cosas porque ya habéis visto que es muy muy útil y completa. Te dejo su correspondiente enlace de descarga en la caja de descripción para que la pruebe y le eches un vistazo porque ya habéis visto que sirve para todo, para un roto como para un descosido. Ahora sí, la primera de las 5 aplicaciones más útiles que te voy a dar en este vídeo se llama atención. Chippy, sí, se llama así, Chippy. Te va a venir genial sobre todo si eres madrileño o madrileña porque serán ellos y ellas los que más disfruten esta aplicación, aunque ofrece algunos servicios para más ciudades. Se trata de un comparador de servicios de movilidad. Sí, esta aplicación no solo te va a decir cómo ir al destino que quieres, sino que te dará todas las opciones posibles. Y lo mejor de todo, cuál es la opción más barata para hacerlo. E incluso si hay descuentos, vamos toda una joya para los que os movéis mucho por Madrid y no tenéis vehículo propio. Lo más interesante de la misma es que calcula en tiempo real el precio y tiempo de espera entre los distintos servicios de movilidad, como Uber, MyTaxi y Transporte Público y el resto de aplicaciones de movilidad. Pero es más, es que incluyen además los servicios de Moto Sharing y Car Sharing de Madrid, Barcelona y Málaga. Y para rematar, han incluido también el servicio de BiciMap para que así veas los bicis que tienes más cerca. ¡Brutal! Y como ya digo, no solo nos muestra los distintos servicios, sino que nos muestra las opciones más económicas, ya que muchos de estos servicios varían sus precios. E incluyen descuentos que podemos aprovechar a la hora de utilizar la misma. Lo dicho, muy recomendable si eres madrileño o madrileña, ojalá la amplien a más ciudades. Es gratuita, por supuesto, y encontrarás su correspondiente enlace para probarla. Justo en la caja de descripción. ¿Te gustan las zapatillas? Pues vas a flipar cuando pruebes la segunda aplicación llamada Guana Kicks, que te va a permitir probarte un montón de zapatillas de distintas marcas gracias a la realidad aumentada. Bola muchísimo. Lo único malo es que hay poquitos modelos, aunque funciona muy bien. Para esto sí que es útil la realidad aumentada. La aplicación es muy chula, ya estáis viendo, en el que nos muestra los diferentes modelos disponibles. Lo único que tienes que hacer es pulsar en la que más te guste, descalzarte porque funciona así mejor y enfocar a tus pies. ¡Y voilà! Aparecerá como si las llevaras puestas y te puedes hacer una idea de cómo te sientan. Ya ves, puedes girar el pie para verlas bien, bien, bien. Es buenísima. Además, si te deslizas hacia los lados, se irán cambiando los modelos del resto del catálogo que incluye la propia aplicación. Por cierto, no es una tienda online, no, es una aplicación para probártelas. Si te gustan, te redirigen a la aplicación, a la página, donde poder comprarlas, pero la aplicación, como tal, no es una tienda. La tercera te va a encantar, sobre todo si eres un loco o una loca de esas fotos en modo retrato ahora tan de moda con el fondo desenfocado. Hablo de focos, una aplicación con la que conseguir ese mismo efecto de profundidad con cualquier fotografía. Eso sí, solo funciona con aquellos móviles con doble cámara como el iPhone 7 Plus, 8 Plus, iPhone 10, el 10S y 10S Max. Es verdad que es gratuita, pero si queremos más funciones, como es habitual, tendremos que pasar por caja. Lo bueno es que con la versión gratuita... Vas a tener más que suficiente para editar tus imágenes. Y ya estás viendo, la aplicación es muy simple e intuitiva. No tienes que hacer mucho para conseguir resultados casi profesionales. Además, permite dos opciones de disparo. Uno para editar en ese mismo momento y otro para editar a posteriori. Sea cuando sea, las opciones para personalizar el efecto de profundidad son muchísimas, ya lo estáis comprobando. Con opciones para recortar como queramos, tocar la apertura y así verlo más o menos enfocado el fondo, lente, iluminación, efectos y para pintar sobre la propia foto, vamos, de todo. Con focos vas a poder hacer fotos con un modo retrato espectaculares. Es la era de las series y si lo no has visto tal o cual parece que va retrasado y nos recomiendan tantas que nos perdemos. Pues Just Watch puede ayudarte en todo eso, porque es una aplicación con la que vas a poder saber dónde ver esa misma serie que te han recomendado. Y es que hay tantas plataformas que nos perdemos, también películas que no he dicho nada. Lo que le interesa a la aplicación al comienzo es en qué plataformas estás interesado, para así pasarnos la información del contenido que está disponible. Pero como ya os digo, el motor de búsqueda lo podemos utilizar para saber dónde podemos ver esa serie que tanto nos han machacado estos días que tenemos que ver sí o sí algo que me ha pasado con Picky Blinders y he cumplido aunque no me ha enganchado del todo tengo que reconocerlo y otro tema interesante de Just Watch es que podemos crear nuestro propio watch list ya que ofrece la opción de tener todas las pelis o series en un solo lugar sin tener que mantener las listas separadas en cada plataforma que utilicemos algo que me parece muy útil por cierto es una aplicación que se actualiza diariamente pudiendo recibir notificaciones para así estar al tanto de las últimas series, documentales o pelis que se están estrenando y así adelantarnos al resto de amigos, esos que nos escribían con recomendaciones que son unos pesados, hay que reconocerlo. Por último, la quinta aplicación súper útil que te voy a recomendar en este mismo vídeo. ¿Tienes dudillas de si tienes algún problema con tu iPhone acerca del altavoz, pantalla o los sensores? Pues tienes que descargar desde ya Test en, porque te puede ayudar a salir de dudas si tienes algún problema con tu dispositivo antes de llevarlo directamente al servicio técnico. Lo que hace, ya te digo, es analizar profundamente tu iPhone y descubrir si tienes o no algún fallo. Una vez hecho, tienes dos opciones de análisis. Lo que hará es mostrarte un completo informe de evaluación. Un informe que podemos utilizar, como ya digo, para enviárselo al técnico y conozca el problema del dispositivo. Y una vez solucionado podemos volver a analizarlo para comprobar si se ha solucionado o no. Aunque otra de las utilidades que le veo a esto es con respecto a la hora de venderlo o bien comprar un terminal. De segunda mano. Con Test M podemos asegurarle a nuestro potencial cliente que el terminal está en perfecto estado y en caso de comprar nosotros uno, podemos pedirle al comprador que le pase este mismo análisis y así quedarnos más tranquilos o tranquilas con la compra. Te invito a que las descargues y las pruebes. Te dejo todos sus correspondientes enlaces en la caja de descripción y si te han parecido útiles espero que me la agradezcas con un buen like. Por aquí a mi izquierda te dejo otro vídeo de 5 aplicaciones muy útiles y por supuesto el botón para suscribirte si no lo has hecho ya. Muchas gracias, hasta la próxima.